ahora sí me encuentro con Taliana. Supongo que mucha gente te dice Tatiana porque es por una sola letra que... No, en verdad, ¿no? Me dicen de todo, ¿sabes? Mis papás inventaron el nombre, así que de cualquier cosa se puede esperar. Pero es Taliana. Es Taliana, sí. Fuiste Miss Colombia 2007. Sí. Supongo que para ser Miss Colombia realmente tiene que ser una belleza como tú y estar muy bien preparada porque en Colombia se caracteriza por sus mujeres. Tiene mujeres realmente hermosas, ¿no? Sí, que la fama de la mujer colombiana, pero sí, es verdad, la mujer colombiana es muy, muy, muy guapa. Pues nada, gané cuando tenía 19, no sabía realmente cómo en lo que me estaba metiendo, lo disfruté bastante, me encantó. Y ahí empezó tu carrera, ahí se puede decir, todo. Como modelo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Ahí comienza como todo. ¿Has venido a Lima Fashion Week a modelar, a hacer una presentación, a representar a Colombia? ¿Qué estás haciendo en el Perú en este momento? Bueno, vengo como embajadora de la marca L'Oréal, okay, del VIP Reparación Total 5. Es una gama de productos de champú, acondicionador, tratamiento para bueno, el cuidado del pelo. Bueno, está súper lindo tu pelo, o sea, que se nota que usa un buen producto. Y bueno, venimos, es mi primera vez en el Lima Fashion Week, muy okay, contenta de apoyar la moda peruana y de conocerla como más a fondo. Claro. Esta mañana estuve con Ani en la prueba de vestuario y o sea, me dejó gratamente sorprendida. No, ella es una de nuestras mejores diseñadoras, tiene cosas realmente preciosas. Ani Álvarez Calderón, ¿cierto? Sí, sí, sí. Elegantísima, los vestidos, cada uno más bonito que el otro, sí. Me encantó, precioso. Entonces, solo vas a desfilar para Ani. Solo voy a desfilar para ella, voy a cerrar su show de mañana y... O sea, de novia. ¿O no? No necesariamente. No, ah, es un misterio. No, 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 no es de novia, no es de novia, no es de novia. Podría ser una novia, pero bastante diferente, de rojos, tal vez se podría... Podría ser, bueno, una novia así... Una novia diferente. Sexy. Una novia sexy, con un manto negro, o sea, bastante diferente. Bueno, yo en el programa que trabajé antes hicimos muchísimas notas sobre el Colombia Moda. La moda en Colombia es realmente un negocio extraordinario, se mueve en millones. ¿Cómo has visto las cosas aquí en el Perú? ¿Estamos o podemos llegar a ese nivel? ¿Estamos sí, en buen camino? Sí, sí, yo diría que sí. Ahí está la disciplina, está el talento, están las ganas. Veo que cada vez crece y crece y crece. Grandes diseñadores también. Entonces, me parece increíble cómo no venir a nuestro país hermano, el Perú, y comenzar a ver, estar más en contacto con los diseñadores peruanos. Y eso es lo que hace Lima Fashion Week, ¿no? Abrir las puertas al mundo de la moda peruana. ¿Y pensarías si te hacen alguna oferta quedarte aquí en el Perú o... A ver, oigamos, está bien establecida ya en Colombia. No, oigamos, mira esa ponchadita, oigamos, para que la vean bien. ¿Cómo les gusta estos mañosones, caramba? Oigamos, bueno, propuestas, por supuesto, claro que sí. Para todos los que quieren ver a Taliana, mañana va a estar ella en el LIF Lima Fashion Week. Así porque es. Ese es el sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito tú ahora sí de tu carrera. Empezaste, me decías, con el Miss Colombia 2007. Sí. Y de ahí, ¿cómo siguió? Y de ahí sin parar. Estudié actuación, teatro en Nueva York. Me dediqué a actuar. Hubo un año donde presenté El Desafío, que es como el Survivor colombiano. Okay. Bueno, soy la imagen de varias marcas, me gusta mucho el modelaje y más que por poner la carita, es más como una responsabilidad que uno tiene como claro, con la generación de uno de ser ejemplo, de decir, uno puede comer bien, uno puede estar bien. Hacer deporte, sí, una hacer buena deporte, vida. Tranquilos, tranquilos. ¿Estás la protagonista de una novela ahorita o me contabas sí, que sí, la sí, acabas sí, de terminar? ¿No? La acabamos de terminar. De grabar. Uh-huh. Se llama Rafael Orozco el Ídolo. Es una teleserie inspirada, bueno, sobre la vida de un cantautor de nuestro género vallenato. Ahora uh-huh, suena vallenato, estoy oyendo a Carlos, ahí está, Vives. Carlos Vives. Y bueno, muere por un crimen pasional y fue una pérdida muy grande en Colombia y se hizo la teleserie sobre él y pues ahí estuve protagonizando. Última preguntita, me decías que has estudiado en Nueva York, ¿sueñas sí, con ser la siguiente Sofía Vergara o...? ¿Será? ¿Podrías, ah? Ay, ¿será que sí? No, no sé. Sí. No sé, me encanta la actuación, vamos a ver, viajo a Los Ángeles, a Nueva York, estoy creciendo poco a poco, vamos a ver si los años o la suerte, ¿no? Lo que es para uno es para uno. Sí, a mí no me desvela, nada, no me desvela Hollywood. No, 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 yo disfruto cada día y ay, además y me la gente colombiana que es tan rica, tan acogedora, que en verdad es un país maravilloso. Ay, bueno, sí. Taliana, mil gracias por haber venido aquí. No, ya saben, mañana la pueden ver en el Fashion Lima Fashion Week. Gracias por haber venido a nuestro programa. No, una paradita y vueltita, porque eso es ley aquí, ¿eh? A las 11, no, toda chica guapa se para y se a hace ver, vueltita. Yo tengo cuidado porque la última vuelta que...
Ah, sí, medimos lo mismo, ¿no? Jessica y yo, así, ahí va. Mismo tamaño, grandotas. Guapísima, toda colombiana. Muchas gracias. Bueno, señores,